11 minutos pasaron de las 15 para quienes nos están mirando en vivo. Estábamos escuchando a Rosana Patino Estoy y recibimos con un aplauso al ex ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Te agradezco que hayas venido acá, un espacio donde la verdad te cuestionamos bastante. Bueno, charlemos. Charlemos, exactamente. Nos interesa a vos la invitación. Bien, nos interesaba mucho poder charlar con vos de política y de economía. Si te parece, arrancamos por lo segundo. Perfecto. Bien. Y también en el transcurso de esa charla, de lo que cuestionaban, seguramente va a ser importante hablar. En algún momento surgirá, seguramente en algún momento surgirá. Van 3 meses del gobierno de Milei. Quería pedirte si podés explicarnos a mí y a todas las personas que nos están mirando cómo está la situación económica argentina hoy. Te pido que seas didáctico para quienes no entendemos de economía. Bien, estamos peor que cuando asumió el gobierno, y cuando asumió el gobierno la situación económica era mala. Con una inflación que venía creciendo fuertemente, la pobreza y la desigualdad ambas aumentaron en el 2023 y la economía ya a fin de año se estaba estancando. Bueno, hoy tenemos una economía que cae, una inflación mayor, los niveles de pobreza van a ser mayor cuando se dé la próxima medición, o la medición que corresponde a este trimestre, lo mismo con la desigualdad. Este es un esquema que va a generar una Argentina más desigual, una Argentina con menos oportunidades, un país Bien. Que evoluciona. En las últimas semanas hubo algunas medidas que los especialistas, o lo que yo leo en los portales, indicaban que es un camino acelerado hacia la dolarización. ¿Vos coincidís con esto? Yo creo que ese es el único plan que tiene el gobierno, lo vengo marcando hace tiempo, el mismo presidente lo viene diciendo, Milei. Se toman medidas que solamente uno puede justificar si lo que quiere es terminar de destruir una moneda que ya ha estado muy bastardeada. Eso obviamente pienso que sería malísimo para la Argentina. El tema es que no es como en la década de los 90, cuando se adoptó una prima hermana de la dolarización, que fue la ley de convertibilidad, en donde un peso valía un dólar, se fijaba el valor del peso en relación a la moneda estadounidense. Eso se hizo en un contexto en el cual había mucho crédito internacional para el país. Hoy no hay crédito internacional para el país. ¿Ni habrá en el corto plazo? Lo único que puede haber, si hay algo, no va a venir del mercado internacional. O sea, si hay alguna institución, yo creo que sería gravísimo. Antes de ayer, el ministro de Economía dijo que están hablando con el Fondo Monetario Internacional para pedirle un préstamo más grande todavía, más que la deuda, que es el récord en el mundo que tiene un país con el fondo. O sea, pedirle más. ¿Ibas para renovar un préstamo mayor que el de los... No renovar, pedir más. Sí, más que los 45 mil millones de dólares que se deben. Si eso es cierto, me parece muy grave. Dinero desde el mercado internacional, el sector privado internacional, no veo para esta Argentina. No es que este modelo económico que está implementando el gobierno de Milei se perciba como, fenómeno, ahora todo va a andar bien. No, pero ni siquiera con estas medidas que uno supone que son pro mercado y que generan seguridad jurídica y todo ese mantra que repiten hace años. Pasa que hay que ir a los datos. No entra un dólar en la Argentina. No es que hay inversión externa directa. Con este esquema. Generalmente en las economías que les va peor, genera menos confianza, no más confianza. Lo único que pasa es que reaccionan positivamente los precios de los bonos. Bien. La deuda, los títulos públicos que emite el Estado Nacional. Eso está pasando. Eso pasa, pero eso es desde mi punto de vista, tiene que ver con una razón totalmente diferente, que es que la recesión deprime las importaciones. Para importar hacen falta dólares, para pagar la deuda hacen falta dólares. Si gastás menos en importar porque la gente no consume, porque no hay plata, entonces te quedan más dólares para otra cosa. ¿Para qué? Para pagar la deuda en el corto plazo. Entonces, los bonos cuyos vencimientos, los pagos del capital de esos bonos viene pronto, esos bonos suben de precio. Y de hecho ese parece ser el objetivo primordial de la política económica. Debería ser un objetivo dentro de tantos. Dentro del objetivo de aumentar el empleo, bajar la inflación, bajar la pobreza, bajar la desigualdad. Pero parece ser el único en el corto plazo desde el Ministerio de Economía. Y eso es gobernar para el mercado en lugar de gobernar para la gente. Claro. ¿Hay alguna diferencia entre este caputo y el caputo que ya conocíamos, digamos, entre esta gestión entre el segundo caputo y el primero? Que no tiene crédito externo ahora. Pero lo que, como digo, la política económica parece estar orientada a mejorar, solamente a mejorar las valuaciones de las tenencias de los acreedores externos y no a enfocarse en que haya progreso en la Argentina. Insisto, no quiere decir que no tenga un gobierno que buscar que mejore las valuaciones de los títulos que emite. Eso está bien, pero no puede ser lo único. Claro. Bueno, cuando dice
estamos hablando con el Fondo Monetario Internacional para pedir más plata. Y ya la vimos. Ya la vimos y esa plata se la fumaron, básicamente. Claro. O sea, se usó para financiar una salida de los que habían especulado en la Argentina, una salida del país de los que habían entrado a especular. Y ahora pasaría algo muy parecido. Entonces, eso es algo que me parece a lo que hay que prestarle atención. El espacio nuestro en el 2018 no tuvo la capacidad de impedir que Argentina tome el préstamo más grande en la historia de cualquier país con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ya deberíamos haber aprendido eso y ahora estar preparados para evitar que algo tan grave pase en la Argentina. ¿Ese impedimento es legislativo? Hoy es diferente que en el 2018, cuando sí. Se tomó la deuda, porque hoy hay una ley, que fue una ley que impulsamos nosotros, que establece que solamente se puede llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si hay aprobación del Congreso de la Nación. Y eso se hizo para evitar justamente que un gobierno de turno pueda arreglar con el FMI, que el FMI tenga un interés político o sus accionistas tengan un interés político en favorecer un gobierno por sobre la oposición, como ocurrió con el gobierno de Macri, y de pronto endeudar a todo el país y que varias generaciones se tengan que hacer cargo de eso. Con ese sentido, con el sentido de evitar eso, se diseñó esa ley y hoy está vigente. Martín, quizás es más política que técnica la pregunta que te voy a hacer, pero lo que no termino de entender de la dolarización es si hay actores del poder económico que puedan frenarla, digamos, ¿cuáles son? ¿Necesitas que alguien te apoye para dolarizar? ¿Hay algún apoyo sin el cual no se puede dolarizar? ¿Quiénes son los sectores que pueden frenar eso? Mirá, naturalmente los sectores que deberían frenar eso son aquellos que tengan un interés más claro en la economía real argentina. Pero la forma en que funciona la economía argentina es tal que es muy difícil que esa oposición exista. Tiende a haber un comportamiento en muchos sectores rentístico. Lo que importa es otra cosa, es que te protejan tu interés, que es un tema de lo cual Milei se ha apropiado, la idea de la casta y la idea de los privilegios que existen y que hay que acabarlos, que es un problema que el gobierno no está acabando, al revés, magnifica esos privilegios. Entonces, yo no veo hoy en el sistema productivo y en el sistema del poder económico en la Argentina una actitud que diga, bueno, si el gobierno va por la dolarización, nosotros lo vamos a frenar. Más allá de que si ese capital estuviese abocado con un compromiso a crecer sobre la base de la competencia, estuviese abocado al desarrollo de la economía real argentina, debería hacerlo. Pero no veo eso ocurriendo hoy. Por eso creo que quienes más se perjudican de esto son los trabajadores, en última instancia. Lo que termina generando la dolarización es desempleo, falta de oportunidades, migración. Pero el sector agroexportador, por ejemplo, ¿le conviene a los grandes exportadores argentinos? ¿Les conviene que se dolarice? Todo depende siempre del tipo de cambio, pero es un sector muy competitivo. No, yo no diría le conviene. Bien. Lo que te diría es, no veo hoy que aúnen fuerzas o que se opongan a ello. Okay. Como que no termina no cambiándoles mucho. De vuelta, lo que termina ocurriendo en el país es que el desempleo es lo que genera que los costos para quienes producen sean más bajos, porque si hay más fila de gente buscando trabajo, se paga menos. Entonces, quienes realmente lo terminan pagando son quienes trabajan. Claro. Che, Martín, ¿y ves esa famosa B de la que habla el gobierno? Ese rebote, ese tocar fondo y a partir de ahí, bueno, ¿repuntamos? A ver, que en algún momento se deja de caer, seguro, sí, pero lo que no veo es que esto genere una Argentina más productiva, o sea, con mayor productividad. Al fin y al cabo, lo que a vos te da capacidad de crecer sostenidamente en el tiempo es poder elevar los niveles de productividad en la economía. Con los recursos que tenemos, ¿cómo hacemos para producir más? ¿Okay? Y cómo también acumulamos más recursos, cómo acumulamos más capital humano, más infraestructura física, digital, de la que te hace más competitivo. ¿Está pasando eso? No, lo contrario. Si hay algo que se está haciendo justamente es dañar la capacidad de producción de infraestructura en el país y también atentar contra las posibilidades de desarrollo del capital humano. Así que, si me decís, veo que en algún momento para, y sí, en algún momento para, y siempre desde un mínimo creces. Es más gravitatorio que claro, pero si me preguntás, ¿esto significa que va a haber desarrollo genuino? No, eso no lo veo. ¿Y la inflación, che, se frena, baja? ¿Pensás que esta tendencia que hubo con el último
con el anuncio del martes, si no me equivoco, ¿se va a profundizar en marzo o se corta? Bueno, lo primero, que yo no creo que haya un plan para atacar la inflación, sino hay cosas que se hacen que no se harían. Eso no quiere decir... ¿Cómo? Perdón, disculpe. Yo no creo que haya un plan hoy que el objetivo sea atacar la inflación. Pero si no, es muy difícil entender cómo podés poner la tasa de interés real, que es la diferencia entre lo que a vos te pagas y pones en un plazo fijo y cuál es la inflación, en niveles mensuales de menos 6, menos 7, menos 8%. O sea que el gobierno te alienta cuando dice que el déficit cero es la herramienta fundamental. Eso es otra historia. Eso es otra historia, ¿sí? Yo te hablaba de la tasa de interés. Bien. El déficit hay que bajarlo. Esta fue una discusión, por eso cuando me decías fuimos muy críticos, me va a interesar mucho discutir, a ver qué es lo que decían sobre cuando yo era ministro. Mi discusión posible es más política que económica. Okay, bueno, de eso también me va a interesar discutir. Bien. Porque no es posible bajar la inflación sin ordenar las cuentas públicas. El déficit hay que bajarlo. En eso tiene razón el gobierno, en que hay que bajar el déficit. El tema es cómo lo bajás y lo que implica cómo lo bajás. Cuando bajás el déficit, estás definiendo quién paga esa baja. Y hay distintas formas de hacerlo. Una era como lo hacía yo en el año 2021, ¿okay? Que era de una forma progresiva. El déficit bajaba con una economía que crecía y que mejoraba su recaudación fiscal. Y eso es lo que explicaba por qué bajaba tan fuertemente el déficit en el 2021. Y otra cosa que buscábamos hacer, en lo cual no tuvimos éxito, era bajar más subsidios que consideramos que no le hacen nada bien a la economía, porque todo tiene un, economistas lo llamamos un costo de oportunidad. Si vos gastás un peso en este vaso de agua, no lo estás gastando en otra cosa. Entonces, gastar plata en subsidios al consumo de energía es plata que no se gasta en otra cosa, que es mejor gastar en otra cosa. Esa forma de bajar el déficit, eliminando gastos que no están bien y promoviendo una mejora de la recaudación, que pienso que es la que va. Bien. Esta no, bien. Porque esta lo que hace es un ajuste que concentra el costo en la clase media, en los jubilados, en los trabajadores informales y de la economía popular. Y lo que va a generar es más desigualdad, más conflictividad. ¿Y hay algo de lo que está haciendo Milei que te parezca interesante, correcto? ¿Alguna de las discusiones que abrió que te parece que eran necesarias? Yo creo que hay discusiones que sí son necesarias, Pedro. Y que te diría que nuestro espacio las entregó. No, como hay temas que eran tabúes, no se podían discutir. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la reducción del déficit fiscal. De pronto reducir el déficit era hacer un ajuste y estaba mal. ¿Sí? Y eso está mal. Un Estado ordenado, quienes creemos que el Estado tiene que tener un rol para el desarrollo de la economía, que el sector privado por sí solo no resuelve los problemas del desarrollo, debemos abogar por un Estado que esté ordenado, que no viva de estar mangueando, pidiendo de prestado o emitir una moneda que nadie quiere. Decimos que tenemos una economía bimonetaria, donde la gente no quiere el peso, donde perdió ciertas funciones de lo que es el dinero en general. Y al mismo tiempo decimos, no importa tanto el déficit, expandamos el déficit emitiendo más. Bueno, eso no está bien. Y esa discusión se la dimos a la derecha, ¿sí? Y la tendríamos que haber dado nosotros con más firmeza. Hay una hora que se empieza a abrir la discusión que para mí es secundaria en relación a lo que realmente importa, pero que también importa, que es cómo vas adaptando la legislación para el mercado de trabajo en un mundo que evoluciona, donde las tecnologías cambian. Los modos de producción cambian, no se puede hablar. ¿El último documento de Cristina? Sí, por supuesto, lo leí en detalle. Bueno, abre también esa discusión, ¿no? Sí, sí, de hecho, y es algo que yo vengo hablando hace un tiempo, me parece valioso eso, ¿sí? No podemos dejar de discutir temas que importan. Igual el tema es más general. Yo lo que creo es que, más allá de este mensaje que penetró, de que hay una casta, de que hay privilegios, creo que en el espacio amplio del peronismo-kirchnerismo, el modelo que se pregonaba estaba agotado y está agotado. De ahí no va a salir algo próspero para la Argentina. Ahí, en un momento, Axel Kicillof dijo, tenemos que tocar otra melodía. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción del espacio?
a lo que dijo Kicillof. Fueron diversas, pero sí hubo críticas, despertó críticas de algunos sectores. Claramente, o sea, lo que seguramente no podemos decir es que entusiasmó a todo el mundo, que generó... No sé si entusiasmó a todo el mundo, quizás a los que estaban presentes en... No sé, lo dijo, por ejemplo, con Ofelia Fernández presente, por ahí una persona que forma parte de una generación que no vivió aquellas melodías, la convoca un poco más. Bueno, como todo, ¿viste? Depende de quién lo interpreta y depende qué posicionamiento tenemos con respecto de Axel, si lo interpretás bien o mal. Mirá, yo creo que la palabra diversas que usás, Pedro, es políticamente correcta. Y lo que quiere decir es que a algunos les cayó bien y a algunos lo recontraoperaron. A algunos les cayó mal. ¿Ok? Les cayó mal y lo operaron dentro del espacio. Y hay temas muy profundos que tenemos que discutir y que realmente hay que tocar otra melodía si le queremos ofrecer a la sociedad argentina algo distinto, algo que dé lugar a la prosperidad en este momento de la historia. En ese caso, en ese punto, coincidís con Axel. Yo totalmente, en ese punto coincido con Axel. Bien, perfecto. ¿Y por qué pensás, Martín, que el pueblo argentino eligió un proyecto tan extremo y tan antagónico al que habíamos elegido recién 4 años antes? Apenas 4 años antes. Y porque se pudrió, y es entendible. Pensá que la economía argentina está estancada, con la excepción del año posterior a la pandemia, en donde se había caído mucho y después se recuperó, está estancada desde el año 2011-2012. ¿Sí? Llevamos más de una década de estancamiento. Y durante nuestro gobierno, bueno, yo fui parte en 2 años y 7 meses de ese gobierno, pero tomemos todo el periodo, la situación no terminó bien. Fíjate lo que es el año 2023. La inflación termina arriba de 200%. El salario real cae fuertemente. La pobreza crece, la desigualdad crece. Un esquema que terminó siendo regresivo. Privilegios que existen y que ya cansaron a mucha gente. Porque una cosa es que haya privilegios, quedan medio tapados cuando la economía crece, cuando el salario real crece. Pero si encima la cosa está mal... Y bueno, yo creo que la gente buscó otra cosa. Eso es lo que pasó. Cuando estuvo Sergio Massa acá de invitado, en su carácter de candidato, antes de las generales, nos dijo que uno de sus grandes errores había sido no comunicar la sequía con la gravedad que tenía. ¿Coincidís que hubo algo en la sequía que fue determinante o no fue tan importante eso? No, la sequía fue un shock duro, por supuesto. Implicó una pérdida importante de las exportaciones de casi 20 mil millones de dólares, que es un montón. Bien. Pero no es solo eso, por favor, seamos honestos y discutamos las cosas que tenemos que discutir. De hecho, hubo un viraje muy fuerte en la política económica luego de que yo no estuve más en el Ministerio de Economía. Podemos ir repasando cosas, que una tras otra va siempre a favor de uno y en contra de otro, sistemáticamente los mismos ganan y los mismos pierden. El dólar soja. ¿Quién gana con el dólar soja? Sospecho que los que exportan soja, Martín. Muy bien, pero ganan, no soy especialista, ganan los sojeros. Sí. Y eso genera más inflación, generó más brecha cambiaria. La suba tan fuerte de la tasa de interés que se hizo, ¿quién gana? Gana el sistema financiero. Y alguien lo paga, se pagó en la forma de más inflación. Los bonos que se emitieron en donde le dabas lo mejor entre la tasa de devaluación y la tasa de inflación, que era lo que siempre nos pedían a nosotros todos los bancos. ¿Y quién gana? Y gana los que tienen esos bonos. Y alguien los paga. Y así podemos seguir. Entonces, no es cuestión de decir, así como yo también te puedo decir desde nuestro punto de vista, que hubo problemas. Por ejemplo, la decisión que se tomó, que de la que todos fuimos parte, yo incluido, en septiembre del 2020, cuando dijimos que... se iba a ir por un régimen cambiario en donde a las empresas, de cada dólar de deuda en dólares que se le venciese, le íbamos a dar el 40%, 40 centavos. Y bueno, ¿qué pasó? Todas las empresas llevaron todos los dólares que podían para pagar deudas a tipo de cambio oficial, muy por debajo del tipo de cambio del mercado. Sí, si sos el gerente financiero de esas empresas, es lógico que apuntes a hacerlo, ¿no? Exactamente. Sí. Pero eso lo que implicó es que no pudiéramos juntar reservas. ¿Y por qué se tomó esa decisión, Che? Mirá, hasta para mí es una incógnita. Hubo mucho debate sobre esa decisión. Yo escribí una nota hace poco en donde me metí, ya que se hablaba del tema, dije, bueno, vamos a ser más claros al respecto. Y hubo solamente 2 personas en el gobierno que quisieron ir por otro lado para evitar eso, que fueron el ministro de Producción, Matías Culfas, por entonces, ¿no?, ministro, y yo, que igual todos terminamos convalidando esta decisión, que fue la que se tomó, y todos sabían, o sea, qué es lo que estaba haciendo. Sí, por supuesto, soy uno de los responsables de esa decisión. ¿Seguís conversando con dirigentes del peronismo? Sí, sí. ¿Con quiénes? ¿O de qué charlan? De todo esto, del futuro,
de mirá, a ver, te, si querés, te, una charla de este almuerzo que me interesa. Con dirigentes y ex dirigentes y futuros dirigentes también te diría, con esto de la nueva melodía. Estábamos repasando unos datos y veíamos qué está pasando en América Latina con la relación con China, que es un tema sensible en nuestro espacio. ¿Sí? Pensá que nosotros en la década anterior, no la última, la anterior, después del 2002, nos beneficiamos mucho del boom que hubo de los precios de lo que la Argentina exporta, la soja, los distintos commodities, impulsado en parte porque China crecía mucho. Y si vos hoy ves qué pasa en la región con el comercio con China, ¿sabés lo que vas a encontrar? Un patrón colonial, como en los viejos tiempos, en donde nosotros exportamos granos, exportamos commodities y lo que importamos son tecnologías, manufacturas con tecnología compleja o semicompleja, ¿ok? Cuando lo que realmente quisiéramos tener es un patrón productivo en donde podamos exportar más de lo que agrega valor en la producción, ¿sí? Entonces uno se tiene que hacer preguntas. Esto lo que nos dice es, bueno, tenés un límite a cuánto te puede dar la integración con China. ¿Quiere decir que no la tengas que hacer? No. De hecho, yo pienso que Argentina debería haber ingresado a los BRICS. Pero no te va a resolver los problemas. Imagínate que ahora diga, bueno, planteemos un acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Brasil con los Estados Unidos, porque Estados Unidos está haciendo política industrial activa y dando subsidios y queremos ser elegibles para ciertos subsidios. ¿Cuál sería la reacción en el espacio amplio? Y la verdad, eso es otra melodía y son las cosas que realmente hay que discutir cuando se busca salir de un modelo que se agotó a otro modelo. Bueno, ese es el tipo de cosas que hoy estamos discutiendo. Y el otro modelo no está escrito todavía, es este, digamos, hay que encontrar los ámbitos para discutirlo. Hay que ir escribiéndolo, pero sí te digo que se están discutiendo las cosas que realmente importan. Lo que pasa es que no todo el mundo se anima a hablar y en parte, ¿sabes por qué pasa para mí? Porque cuando salís a hablar y decir cosas distintas o tocas una melodía distinta, vienen los golpes. Y no todo el mundo se banca los golpes. La derrota igual medio, Martín, que nos coloca a todos en un lugar de... ¿Qué golpe mayor que el triunfo de Milei puede haber? Debería. Durante tu gestión como ministro insistías mucho en que los cuestionamientos constantes que había desde el Frente de Todos, que se te hacían desde distintos sectores del Frente de Todos, eran un impedimento para el despliegue de tu política económica. ¿Cuáles eran esos cuestionamientos? ¿Cuáles eran esas discusiones? Y también preguntarte si no pensás que parte del fracaso del gobierno tuvo se plantearon esas discusiones en términos de internas y no de, bueno, discusiones políticas, que uno puede tener posiciones antagónicas dentro de un mismo espacio. ¿Cuáles eran esas discusiones y esos cuestionamientos? Bueno, primero sobre lo segundo, efectivamente, terminó todo con un nivel de conflictividad muy elevado y lamentablemente caímos ahí, ¿no? Y no supimos salir de ahí. Y eso fue un problema, claramente. De hecho, después, una vez que cambia el programa económico, a partir de julio del 2022, no es que la situación económica fue mejor, fue peor. La situación social fue peor, ¿sí? Y en el 2021 sí que se progresó. Fue un año donde los indicadores económicos y sociales mejoraron significativamente en la Argentina. Ahora, yendo a los temas específicos que dieron lugar al conflicto dentro del gobierno de Alberto Fernández, te diría... Uno es el tema del Fondo Monetario Internacional. Bien, ese es un tema. Lo tenía como un apartado para hablar específicamente de eso, para tratar de entender qué pasó ahí. Bueno, lo que pasó ahí es que había una deuda enorme que tomó el gobierno de Mauricio Macri. Sí, eso está. ¿Okay? Hasta ahí hay consenso, Martín. Y también hay consenso en que no se pudo evitar. Y ahí está el pecado original. En no haber podido evitar, no tuvimos la capacidad de movilizarnos para que... el costo político, si el gobierno de Macri quería avanzar con ese préstamo de carácter político para que Macri gane las elecciones, se evite. No lo pudimos hacer. Bien. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Podíamos pagarle al FMI? No teníamos forma de pagarle al FMI. Y esto se discutió antes de la asunción de gobierno. Se discutió qué se iba a hacer con ese punto. Yo en una nota que escribí hace poco dije toda la coalición, no sé si lo dije así, creo que fue menos que así, pero todos los que discutieron
dijeron, vamos a ir por acá. Eso fue así. Un compañero me decía, eso es injusto, eso no es cierto, porque yo no estaba a favor. Sí, pero la realidad es que compañeros que hoy tienen mucha más presencia en el debate público y mucho más peso político, en ese momento no estaban en la mesa de decisiones, ¿sí? No lo tenían. Esa es la realidad. Entonces, en la mesa de decisiones, la chica, la mesa de los accionistas más grandes del Frente de Todos, por llamarlo de alguna manera. Cristina, Alberto Massa. Exacto, todos dijeron, se va por acá. Eso fue así. ¿Qué es por acá? A negociar para evitar una situación disruptiva de default con el FMI. Las consecuencias de eso hay que sopesarlas, ¿sí? La parte negativa es que va a haber menos crédito de otros, parte de otros acreedores oficiales, los países. Y sobre todo los bancos multilaterales de desarrollo. Esto prepandemia, ¿verdad? Esto prepandemia. Prepandemia, sí, sí. Después siguió el tema. Y lo que se hizo fue negociar para poder llevar adelante un programa de política económica que estuviera alineado con lo que considerábamos conveniente para el país y de esa forma que el FMI nos refinanciara la deuda. Eso fue lo que se hizo. Yo estoy nada contento con la actitud que hubo de parte del Frente de Todos, que se corrió una parte unos pocos días antes del acuerdo con el fondo, 4 días antes. Después es información conocida y yo creo que hoy el debate tiene que estar en otro lado en la Argentina, sobre todo dándose lo que se está dando con el gobierno de Milei, que es tan dañino. Pero ese fue un gran tema y que generó mucho daño interno en la coalición de gobierno. O sea, medio que decís, doy vuelta a la página con respecto a esa discusión, ¿de qué pasó en aquel febrero? Hay que mirar para adelante, pero la parte donde no doy vuelta es en el decir, ojo que la deuda con el fondo todavía está acá, porque no es que no aumentó la deuda, pero tampoco se amortizó, no se pagó. La plata que tomó prestada el gobierno de Macri todavía se debe. Entonces, este tema hay que... Es un asunto sobre el cual hay que tomar una definición. ¿Cuál es nuestra posición con respecto al Fondo Monetario Internacional? ¿Queremos poder evitar una situación disruptiva? ¿O decimos, bueno, vamos al choque? Y hay que entender las consecuencias que tiene. Bien. En el 2022, si hubiese habido default con el fondo, hubiese habido un ajuste del gasto en la Argentina muy fuerte, ¿ok? En ese año. De hecho, yo estoy convencido que ese acuerdo fue mucho mejor a no tener acuerdo. Martín, vos decís que al inicio del gobierno, o antes de asumir, o en esos días, entre diciembre y enero, en la mesa chica del Frente de Todos había cierto consenso. Sí, en diciembre del 2019 esa... No quiero meter el dedo en la llaga, pero quiero entender qué pasó, en qué momento ese consenso se perdió, a partir de qué se perdió. Cuando vos llevabas la discusión con el fondo, ¿tenías otros interlocutores que participaban de ese diálogo? Porque también se hablaba mucho de las internas del gobierno, y vuelvo al concepto de interna, que no me gusta, pero que bueno, que se desconfiaba de cuál era la voz que se tenía respecto del Fondo Monetario. ¿En qué momento se perdió ese consenso? No, creo que ese fue un tema más complicado para la negociación con los acreedores privados, con los bonistas. Ok, perfecto. No con el Fondo Monetario Internacional. Listo, bárbaro, ¿sí? Bárbaro. Y de hecho, quien ordena el tema de la negociación con los bonistas es Cristina Fernández de Kirchner, que yo le doy el mérito a ella principal de que si no hubiera estado ella, yo creo que el acuerdo hubiese sido peor. ¿Te lo había llevado vos públicamente el mérito en aquel entonces? ¿Eras, No, digo, sacándome a mí, yo porque yo soy era el ministro, o sea, a mí no me votó nadie. No, pero se había tomado como un logro, digamos. Sí, por supuesto. Y yo creo que fue importante para evitar que la Argentina tuviese una situación mucho peor en los años del gobierno de Fernández. Ahora, ¿qué pasó? Me preguntabas en el medio. Yo creo que el tema fue político, lo que significa, desde el punto de vista político, dada la historia de cada quien en la política, tener que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y hubo un espacio, del Frente de Todos, el más importante, para el cual le generaba un problema desde el capital simbólico. Recordemos que en el 2005 se le pagó 100% al Fondo Monetario Internacional todo lo que se debía, que para mí fue una decisión acertada, porque nunca hay que estar ahí. Eso afecta a la capacidad de un soberano. Pero corregime si me equivoco, eran 9.800 millones que tuvo Kirchner. Y teníamos dólares. Y teníamos dólares. Ahora no teníamos 45.000 millones y no teníamos dólares. Claro. Era imposible repetir algo así. Eso se sabía. Pero me parece que lo que hubo fue un tema de posicionamiento. Como te digo, igual, me parece que hay que también mirar hacia adelante definiendo qué es lo que importa lo que pasó para adelante. Y lo que importa lo que pasó para adelante es que la deuda con el fondo todavía está. ¿Sí? ¿Y cómo nos la sacamos encima? Y va a llevar mucho tiempo. Va a llevar mucho tiempo porque hay que
si querés hacer, la única forma de generar muchos dólares de golpe es con un ajuste enorme en el consumo de los bienes que se importan, que eso se genera cuando la economía cae, para juntar más dólares para pagar en lo inmediato, porque en lo inmediato no reaccionan las exportaciones tan fácilmente. Y eso no estaría bien, hacer un ajuste enorme que se pague con el hambre del pueblo. Eso claro. Es lo que quiere decir. Otro de los conflictos que trascendieron y que un poco lo conversábamos hace un rato fue en torno a la gestión del Banco Central y los famosos 30 mil millones de dólares de superávit comercial que se perdieron. Uh-huh. ¿Qué pensás de esto? Y si fue así, ¿por qué no se pudo alinear la política monetaria? No sé si incurro en errores técnicos en la pregunta, pero creo que se entiende bien. Se entiende, o sea, lo que estás diciendo es se gastaron los dólares del superávit comercial de alguna manera. Correcto. Antes se decía que había habido un festival de importaciones, hoy ya no se dice eso. Y está bien porque era, no podía ser. Son términos que me remontan a sí. Sí, no, la pandemia, es como una. Me pongo barbijo cuando escucho. El superávit comercial es la diferencia entre cuánto exporta un país. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto le vende al mundo? Sí. ¿Y cuánto importa? ¿Cuánto compra del mundo? Exacto. Si tuviste superávit, es que las exportaciones te eran arriba de las importaciones. 30.000 palos a favor. O sea, ya reconociste que las importaciones estaban en un nivel que te dieron superávit. O sea, que no había un festival. No, por ¿okay? ahí había festival de exportaciones. Eso no sería festival. Eso es, bueno, en realidad sería el festival bueno. Bien. Y es cierto que crecieron mucho. Crecieron mucho las exportaciones en el 2021. En valor, porque mejoraron los precios de lo que vendemos, pero también porque mejoraron las cantidades que se exportaban al mundo de lo que Argentina producía. Yo te digo, en Argentina en el 2021 hubo progreso. Fue el último año en donde hubo progreso real en el país. ¿Qué pasó? Es lo que hablábamos antes. Hubo diferencias de visiones de qué hacer con el régimen cambiario. ¿Cómo se determina? Las reglas que determinan el acceso de todo el mundo a los dólares. Y se tomó una decisión en donde se privilegió que, yo creo que incorrectamente, se privilegió que las empresas pudieran tener más facilidades para acceder a dólares a tipo de cambio oficial. ¿Correctamente dijiste? Incorrectamente. Sí, incorrectamente. Fue el principal error de política económica de mi gobierno, de nuestro gobierno, desde mi perspectiva. O sea, uno puede identificar. Supongo que no son 450.000 empresas. No, igual, ojo, el otro día miraba, digamos, si vos le preguntás hoy al presidente del Banco Central de por entonces, que el otro día dio una entrevista, te va a seguir diciendo esa medida fue correcta. Entonces, todavía no hay un consenso y hay que ver quién tiene la verdad, hay que discutirlo. Igual y eso no, de vuelta, ¿cuánto importa para lo que viene? Bien. No, yo porque nunca tuve la posibilidad de hablar con vos y bueno, ya que, insisto, estamos atravesando una derrota que quizás habilita discusiones que en una campaña electoral estaban clausuradas, ¿no es cierto? Quiero creer que tiene que ver con eso. No tengo claro si hablaste alguna vez públicamente de tu renuncia al cargo, de cómo fue eso. Sí, hablé. ¿Lo contaste? Más de una vez, pero adelante con lo que gustes. Bien, perfecto. No, porque la verdad que uno se queda con eso, recuerdo ese momento, yo estaba presente en el acto que estaba dando Cristina, si no me equivoco, en Ensenada. Nos enteramos por Twitter de la publicación de ese comunicado y obviamente, Martín, fui parte de los que te puteó en colores. Cuando repasás tu renuncia, ¿seguís sosteniendo que estuvo bien implementada, bien comunicada, que fue en un momento oportuno? A ver, la renuncia se comunicó por Twitter, que es diferente de decir que la renuncia fue por Twitter. El presidente tenía la renuncia antes. Es un tema que se había venido discutiendo mucho durante mucho tiempo, meses, sobre todo después de que se da el quiebre dentro del Congreso de nuestro frente en la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro, perfecto. Ahí arranca el tema de la renuncia. El quiebre es en febrero y tu renuncia es en julio. El 2 de julio. De julio. Y lo que hubo fue una imposibilidad de llevar adelante la política económica. O sea, imposible. Además, se había rechazado el presupuesto, la ley de presupuesto que habíamos presentado, el proyecto de ley para el 2022, que fue todo un tema de discusión interna también, porque yo quería que eso se trate antes del cambio de autoridades en la Cámara. No después, porque íbamos a tener minoría. Y, bueno, no se trató antes del cambio de autoridades. O sea, Alberto se trató ya sabía después. Que vos querías renunciar. Sí, por supuesto. Él recibió la renuncia antes, pero además tuvimos meses hablando y una última reunión que fue dos días antes, que donde yo le decía, no más esto, es imposible. Es un tema que ya habíamos venido hablando mucho. Muchas promesas se habían hecho que no se cumplieron y básicamente era o Alberto y Cristina se ponían de acuerdo
o podíamos contar con los instrumentos para gobernar, porque si no, en esa silla, en vez de sumar, restás. Y restar no es personal, le restás al país, le haces daño al país. Lo que ocurrió entonces fue, hubo una última reunión donde ya se definió que iba a ocurrir, el viernes, el día siguiente, que era el día que naturalmente esa renuncia debía ocurrir, había un acto en la CGT, donde hablaba el presidente, por lo tanto no era el momento para hacerlo. El sábado de la mañana iba a haber una reunión para tratar el último momento para arreglar algo. La reunión fue cancelada y... ¿Por vos? No, por mí. Lo que quería era conducir la economía argentina. O sea, ojalá pudiera estar haciéndolo, obviamente no con este gobierno hoy, pero con el que no comparto nada, pero sí para trabajar para el país. Y no había más tiempo. No había más tiempo porque además había una licitación de pesos 9 días después. Entonces no podía renunciar el viernes siguiente. Y es lo que ocurrió. Igual a la hora que fuera ese día iba a ser un problema. Si era antes del acto de Cristina, era un problema porque era antes del acto. Si era durante, como que fue sobre el final del acto, que se comunicó sobre el final Twitter, del acto. Creo que fueron los últimos 5 minutos. Sí, de hecho Cristina... También es un problema. Si era después... ¿Cuál era? Decime vos, Pedro, ¿cómo lo comunicabas? Yo nunca renuncié como ministro de Economía. Pero ¿cómo lo comunicabas? ¿Qué haces? Tenés que renunciar ese día. ¿Cómo lo comunicabas? Ya hablaste con el presidente, ya se agotaron todas las instancias durante meses de promesas no cumplidas, ya sabés que restás, sabés que quedándote ahí le haces daño al país, sabés que no hay más tiempo porque no podés esperar más, porque si vos esperás más, generás una bomba más grande. Y no, sabés cuál es el cronograma de licitaciones de pesos y si renunciás pocos días antes... podés generar una desestabilización porque si no se juntan pesos, tenés que emitir más para pagar la deuda. Ya cronograma de licitaciones de pesos me queda muy lejos. En ese momento lo interpreté como una provocación en medio del acto de Cristina a presentar la renuncia. Por ahí sí venía. Desde mi punto de vista, sí. Fue un acto de responsabilidad con la Argentina. Eso es lo que yo consideré, que me dolió muchísimo. ¿Okay? Lo que sí no quise es generarle angustia a ningún compañero y compañera. Y si eso ocurrió, realmente lo siento en el corazón. Yo no le quise generar angustia a ninguna compañera ni compañero y sé que hubo gente que estuvo angustiada por esta situación. Sí. Pero lo que hice fue algo para cuidar a la Argentina, yo entendiendo, teniendo información que casi nadie tenía en el país, bien, de lo que estaba aconteciendo y lo que iba a ocurrir hacia adelante si yo en ese momento seguía en ese cargo con la gente que tenía que estar jugando a favor, jugando en contra. El dicho popular dice que cuando uno se quema con leche ve una vaca y llora, por lo que deslizás, no saliste espantado de la gestión. ¿Volverías eventualmente, si tuvieras la posibilidad, a ejercer un cargo de responsabilidades similares? No tengo ninguna duda de ello, es mi gran pasión y compromiso, esta es la Argentina, así que sí. Sí, ¿volverías a ser ministro de Economía si te convoca un presidente? Obviamente que tendría que ver las características del gobierno, trabajar, tener, claro, trabajar de otra manera también en todo el proceso previo, para que la sostenibilidad política permita que un programa pueda estar bien apuntalado y se lleve adelante. Pero claro, sí, voy a seguir trabajando en la política en la Argentina. ¿Y qué estás haciendo ahora, Che? Ahora estoy, por un lado, en la vida de la academia como antes. Soy profesor en la Universidad de La Plata, soy profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York y investigo sobre temas de economía. Y creé un think tank que se llama Suramericana Visión, que lo que hacemos desde ahí es pensar las políticas públicas del futuro de la Argentina. ¿Sí? Estamos pensando en los planes de gobierno de la Argentina del futuro, preparando proyectos de ley, preparando distintos temas de lo que es un plan integral de políticas públicas para el país. ¿Una ley ómnibus espejo? No diría así, porque creo que la ley ómnibus es un mamotreto bien mal compilado, una cosa rarísima. Yo creo que tiene que ir proyecto por proyecto, cada cosa tiene su lógica. La evolución en una sociedad requiere de acción política, requiere de proceso de diálogo, que nos convenza o que convenza a una parte importante de la sociedad, por eso es tan importante el rol del Congreso, en ir reformando ciertas cosas. ¿Okay? Y eso no se puede. Si lo querés imponer y lo lográs imponer, es inestable. Si no persuadís, es inestable. Por eso creo que esto se tiene que trabajar de otra manera, bien, con distintos proyectos. Voy a terminar la charla preguntándote por el futuro, porque es algo que me interesa puntualmente, pero hay algunas cosas que fuimos conversando que quiero despejar algunas dudas. Pero antes preguntarte, ¿estás siguiendo, por ejemplo, las gestiones provinciales? ¿Hay algún gobernador que te parezca que gestiona de una forma que valga la pena destacar?
Yo creo que hoy las provincias están en una situación a la defensiva por lo que es la relación con el gobierno nacional. Pero sí que me parece muy importante redefinir ciertas características del federalismo en la Argentina, cómo se relaciona la nación con las provincias y los municipios. Dentro de mi visión para la Argentina hay cosas que reformaría, te puedo listar alguna. Por ejemplo, yo creo que nunca una provincia debería poder endeudarse en moneda extranjera, bien, en dólares, debería estar prohibido por ley. Bien, sí, lo hicieron varias, ¿no? Lo hicieron varias, sobre todo durante el gobierno de Macri. Claro, sí, me acuerdo. Trataban de ingresar dólares con el endeudamiento de las provincias. Me acuerdo. Y eso también fue uno de los factores que explica por qué no se acumularon reservas. Ah, porque cuando la nación no tiene acceso al crédito, quizás las provincias sí. No, la nación tenía acceso al crédito, pero para poder traer más dólares se promovía que las provincias también tomasen crédito en dólares. Okay. Porque todo entra por el mismo lugar, que es el mercado único libre de cambios. En el Banco Central entran los dólares, vayan para la nación o para las provincias. Bien. Después esas deudas fueron un problema. Insisto, una de las razones también por la cual costó acumular reservas es, en menor medida que lo del sector privado, pero también es el pago de las deudas de las provincias, que la mayoría hizo reestructuraciones de deuda, pero mucho más livianas que la reestructuración que condujimos nosotros desde el Gobierno Nacional para el Estado Nacional. Vuelvo un toque a la dolarización para preguntarte, ¿qué implicaría para la Argentina? Y sobre todo, y esto es lo que más me interesa, si es posible evitarlo y de qué forma. ¿Qué implicaría? Implicaría que somos un país donde se produce menos, donde hay menos empleo, el empleo de menor calidad, y donde la gente se va a ir más de la Argentina, porque van a buscar oportunidades en otros lados. O sea, significa ruptura de las familias, angustia. Eso es lo que significa la dolarización. Si lo podemos evitar, hay cosas que se pueden hacer, ¿sí? Ahora, imagínate la situación donde el gobierno le busque tomar un préstamo del Fondo Monetario Internacional para dolarizar. Bueno, eso sería tremendo. También sería que el fondo se inmiscuya en los asuntos internos nuevamente. ¿Y eso habría que evitarlo? ¿El fondo banca la dolarización? No lo han manifestado por ahora. Espero que no. Ok. Habría que ver. Me resultaría un poco raro, pero no descarto nada. Si se puede hacer cosas para evitar, sí. Acción política. Hoy está. La ventaja que tiene el gobierno hoy es que lo anterior, aquello que podía haber funcionado fue. No se apoyó, por decirlo de una manera políticamente correcta. Entonces eso le da una ventaja, pero hay que organizarse, tiene que haber más intensidad. Siempre se habla del conflicto. Y la verdad que cuando alguien elige, un gobierno elige, cargarle el ajuste solo a unos sectores, que a los ricos se hagan más ricos, los pobres sean más pobres, la clase media sea más pobre, los jubilados sean más pobres. Yo quisiera, es al revés, quisiera que eso se traduzca en conflicto, porque si nadie dice nada, generamos una sociedad en donde en algún momento el conflicto va a emerger, donde vamos a estar peor y ya va a ser tarde para poder evitar cosas que después cuesta mucho dar vuelta. Entonces, la acción política, la manifestación, todo eso es muy importante. Lo que pasa es que eso requiere de contenido, tenemos que tener claro cuál es la alternativa. Y eso es lo que ha costado. No es que no haya alternativa, ¿eh? Yo estoy seguro que hay, y mucha gente tenemos una visión, yo confío en una visión que tenemos para el país, estoy convencido de que andaría, de que ese es el camino que hay que seguir para la Argentina. ¿Aún con este escenario, con esta deuda, con este peso? No solo aún, en particular, específicamente con este escenario, porque un plan se tiene que adecuar a las circunstancias del momento, ¿ok? Entonces, el contenido es muy importante. El tener una visión sobre la cual sí ir a pelearse sobre lo que está mal me parece necesario para el desarrollo de la sociedad. Ahora, lo otro es, ¿qué pasa si lo hacen? Y como te decía antes, yo creo que si hace algo así, va a ir mal en muy poco tiempo y que entonces lo vamos a dar vuelta. No entiendo, Martín, perdón. Si dolariza el gobierno, le va a ir tan mal si lo hace sin crédito externo, que entonces la vamos a dar vuelta. No, la vamos ¿Se a puede eliminar. Volver de la dolarización? Es muy difícil, casi nadie lo ha logrado. Por Hay eso. Países que han pasado inclusive por una guerra civil, pero lo que ocurre es que creo que sería demasiado
negativo el efecto en muy poco tiempo y que entonces habría cómo. Bien. Habría cómo. Bueno, igual eso... hay que evitarlo, pero que nadie sueñe con que va a poder hacer cualquier cosa y nos vamos a quedar quietos. Bien. Porque no nos vamos a quedar quietos. Bien. Antes de pasar a la última, que es con respecto al futuro, hago mi última aproximación al pasado. ¿Te quedaste con algún rencor personal? ¿Hay alguien con quien no te volverías a juntar o estás dispuesto a volver a conversar con todos los sectores de lo que otrora fue el Frente de Todos? No, esto es un tema político. No pasa por las personas. Pasa por las ideas, por los contenidos y por la forma en que se hace política. Bien. Primero yo creo que tiene que haber una ética diferente del peronismo. Eso es una necesidad. A mí me genera mucho asco cuando veo temas vinculados a la corrupción. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, cuando salió el caso este del yate, no sé en dónde está la investigación, quisiera que se investigue bien qué pasó. Esas cosas no van. Y es cierto que hay privilegios. Hay cosas que no pueden ser y que nuestro espacio las tendría que haber discutido. ¿Cómo puede ser que no se pueda discutir, por ejemplo, el tema de Tierra del Fuego? Hay alguien que se está beneficiando de eso. ¿Sí? O sea, no puede ser de otra manera. ¿Cercana al expresidente o no? Por lo que dicen cuando Milei se enoja con algunos... Yo creo que esto es transversal a todo el sistema político, Pedro. Por eso no se cambia. Pero eso es una cosa, una dentro de tantas cosas. Una dentro de tantas cosas. Y... por eso te digo, sí, estoy dispuesto, yo hablo con quien sea, cuando sea. El punto es sobre qué bases. Bien. ¿Qué bases desde lo ético y qué bases desde los contenidos? Bien. Al peronismo se le pide mucha autocrítica. Yo generalmente estoy de acuerdo, pero también pienso que estamos en una época en que es prácticamente lo único que tenemos. Una crítica de lo que hicimos, explicaciones cruzadas respecto de quién o de quiénes fue la culpa. Ya hemos conversado de eso. Así que para terminar, si tuvieras que pensar para adelante, ¿cuáles son los horizontes o los objetivos que la oposición a este gobierno tiene que presentarle al pueblo argentino? Yo creo que tiene que haber una visión programática en donde se aborden temas como mejorar la eficiencia y la efectividad del Estado, el funcionamiento interno del Estado. Creo que tiene que haber una nueva ley de administración financiera que mejore la anterior para que no pueda pasar que sea conveniente ir desmembrando el Estado en pedacitos y cada quien tenga su tesorería y la pueda manejar con criterios que son diferentes de lo que ocurre en lo que se llama la administración central del gobierno. Eso tiene que ocurrir. Tenemos que empujar una reforma del Estado que lo haga más fuerte al Estado, más transparente también, y que nos legitime. ¿Sí? Desde el punto de vista de la política exterior, tenemos que definir una política exterior, ¿no? ¿Cómo nos vamos a integrar? Creo que es muy importante la integración con Brasil, pero de una forma distinta a cómo se viene haciendo. El Mercosur tiene una naturaleza principalmente defensiva, cómo me protejo. Y lo que quisiera es ver un continente integrado sobre la base de la infraestructura, los gasoductos que funcionen como si fuera un solo país. Mm. Lo mismo con la red de transmisión de la electricidad. Eso va a generar más productividad, más escala en la economía, baja los costos de producción, la industria se hace más competitiva, genera empleo. Lo mismo con los programas de educación en la región. Quisiera ver, por ejemplo, como en Europa, que está el Erasmus. Vos estudias en una universidad en un país, te puedes ir un semestre a otro país, y eso te genera inclusive un desarrollo cultural común. Bueno, eso no existe en la región, quisiera verlo. Una definición de política exterior amplia donde también se abandonen los tabúes. No me caso con uno y no estoy con el otro. ¿Hay que entrar a los BRICS? Sí. ¿Hay que tener una política exterior seria buscando acuerdos con Estados Unidos? También. Solo, te diría, mejor hacerlo junto al Mercosur o junto a Brasil. Una política económica en donde el Estado tenga un rol desde lo productivo, que de hecho se hizo bastante de esto durante la gestión de Culfas. Pero para eso necesitas un Estado ordenado desde lo macroeconómico. Basta de decir que no importa tanto el déficit fiscal, sí que importa, importa un montón. También importa la restricción externa, los dólares con el que cuenta el país, pero todo viene de la mano. Entonces, tenemos que tener una lógica diferente en eso. De hecho, hoy te diría, Pedro, que como nos hemos pasado de la raya, vamos a tener que aceptar ir en algunas cosas un poco a la derecha. Por ejemplo, yo desharía la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central que se hizo en el año 2012, que permitió más financiamiento monetario al Tesoro en circunstancias excepcionales, pero de pronto siempre estamos en circunstancias excepcionales. Sí. ¿Okay? Entonces,
Eso es lo que haría y podría seguir. ¿Sí? Hablábamos también de la organización del mercado de trabajo, creo que tiene que haber cambio en la legislación. Definiría bloque por bloque qué es lo que importa, cómo cada uno se conecta entre ellos y todo, como te digo, con una ética de defender a la patria, que lo que nos importe siempre nunca sea el poder en sí, sino el poder para transformar realidades, para transformar cómo vive la gente. Y si no, no estaría sentado acá y no me hubiera dedicado a hacer esto, haría otra cosa. La última que se la pregunto a todos los dirigentes y funcionarios que pasan por acá, ¿cuáles son los ámbitos para ver esa discusión, Martín? Todos. Bien. Este es uno, bien. En el barrio, en la bárbaro. Calle, en donde sea. Bien, perfecto. Muchas gracias, Martín Guzmán, por pasar por Gelatina. Te agradezco mucho. Te agradezco también a quienes hicieron posible este encuentro. Detrás de cámara está la persona que más te banca en la República Argentina, que es ese joven de anteojos con quien nos hemos ido a las piñas discutiendo la gestión de Guzmán. Gracias, a las compañero. Piñas. A las piñas discutiendo la gestión de Guzmán. Nosotros hemos llegado al final. Cerramos. Listo. Ahí estamos. Sí, ahora la vamos a hacer.